allô, madame la marquise. Réveillez-vous et mettez ma tout fort. Sure.
terribles franceses. Pues, ¿quién diablos iba a pensar que después de instalarse 2 meses en la frontera, iban a ponerse en marcha justo el día en que mi señora la marquesa deje su castillo para llegar a Austria? ¿Qué hacemos? No me atrevo a continuar mi camino. Pero Hortensio, ¿por qué tiemblas tanto? Es que mi miedo, mi señora, me ha contagiado. Ay, por favor, en mí está permitido. Yo, que ya he sido víctima de la guerra. Sí, amigos míos, la señora marquesa ha sido víctima hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? El pánico de esta guerra hizo que todos abandonaran sus aldeas. Una terrible pena. ¿Qué pasó? ¡Silencio, silencio! ¡No le hablen de eso! Solo de pensar que estoy aquí, expuesta, yo, la última de los Birkenfeld, reencontrarme con este regimiento. Yo estaré aquí para defenderla. Asegúrate de que no haya más peligros antes de partir. No me dejes mucho tiempo sola, Hortensio. No, señora marquesa. Mis queridos amigos, no los abandono. En ustedes confío mi honor. ¿Qué situación tan fea para un mayordomo tranquilo y pacífico? ¿Verse de pronto aquí, transportado en los horrores de la guerra? No sé si hace frío, pero tiembla terriblemente. Honestamente, soy más hombre que diablo. Pero si me encontrase frente a frente con uno de esos rabiosos franceses... Por los bigotes de mi abuelo. Le diría... ¡Le diría! ¡Que pierdas tan veloz en las de sus chamacos que van! ¡Le diría! ¡Ay, señor oficial! Listo ya la orden, soldado raso. ¿Qué hace aquí? Yo nada. Yo solo paso por aquí. Más bien parece que tiene escalofríos. Al contrario, siento que me asfixio. Estoy sudando. Que no hay más que cobardes en este país. ¿Yo? No pertenezco a este país. Viajo con mi patrona, una gran y noble dama que debe partir ahora. Así es que si me lo permite. Oiga, ¿y su patrona cuántos años tiene? 50 años. Ah, entonces siga su camino. Gracias, oficial. ¡Sargento! ¡Sargento! Hágame un favor. Dígale a todos esos mequetrefes que ya pueden ir enseñando las orejas. ¿Sí? Porque venimos a salvar a todos. A los hombres y, por supuesto, a las mujeres que son guapas. ¡Ay! ¡Gracias, oficial! ¡Sargento! ¡Ay, sargento! En cuanto a aquellos que se esconden en los bosques, en las montañas, que porque quieren seguir con la guerra, porque no quieren ser bavarenses, dicen, pues que se conviertan a franceses, según dice la proclamación, porque pues yo la verdad no la he leído. Ay. Pero hágame ese gran favor. Media vuelta. Buen viaje. Gracias, oficial. ¡Sargento! ¡Sargento! Debo correr para prevenir a mi señora marquesa. ¡Ay, qué susto! ¡Es nuestra hija! ¡Pero si es la perla del 21! La voilà, la voilà, mon Dieu, qu'elle est gentille. C'est le régiment qui possède une belle fille. Mon régiment, je suis fier et vraiment. C'est lui dont l'amitié sincère a veillé sur mes jeunes ans. N'est-ce pas? C'est lui seul qui m'a servi de père, de famille et de parents. Ne sais pas. Aussi, sauf le délai, je crois que je l'ai fait honneur. Oui,
dirà jamais, jamais, si ne dissesse jamais, jamais, nous ne se manière là. Jamais, 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 jamais. Thank you.
algo. Te veo más feliz que ayer. ¿Cómo que más feliz, mujer? Yo siempre estoy feliz. Ay, ayer bien que me di cuenta que te limpiabas una lágrima de los ojos y pasabas tu mano por esos viejos y lindos bigotitos. ¿Acaso había alguna pena? Bueno, sí, un poquito. Es que estaba recordando que hoy hace 12 años viajábamos por estas mismas montañas con viejos camaradas que desafortunadamente ya no están con nosotros. Pobres. Desde aquel día, Marí, ya no queda nadie más que yo. Bueno, ¿y tú? Entonces tú y yo somos los granaderos más viejos del regimiento. Aquí me veo otra vez. Los austriacos huían delante de nosotros. De repente, entre la multitud, entre las patas de los caballos, vimos a una pequeña niña, pobre, abandonada, que nos extendía su pequeña manita. ¡Ay! ¡Era yo! Ay, mis amigos y yo le dijimos a un camarada que se encontraba a la cabeza que te levantara sobre sus brazos. Y él te alzó y dijo: ¡Miren! ¡El cielo nos envía a esta niña! Y te alzó sobre sus brazos y gritó bien fuerte: ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuestra niña! Ay, no. Y es así como tú llegaste a nosotros. Bye. Ay, me bautizaron en el campo de batalla como la hija del 21, la hija del regimiento. Pues no tienes padres sino a nosotros. No ha habido manera de saber de dónde vienes, tu familia. No sabemos, a pesar de la carta que encontramos junto a ti y que siempre guardo aquí en mi pecho. Que, por cierto, nunca he leído, ¿eh? Ay, mi buen Sulpis. Ya es tiempo de que todos tus padres nos reunamos para que cuando te enamores, pues todos podamos conceder tu mano. ¿Enamorarme? Ay, pues, no hay prisa por eso, ¿eh? No la hay. Adiós. ¿Por qué dices eso? ¿A poco los camaradas tenían razón? ¿Los camaradas? Sí, dicen y cuentan que hace un rato sales a solas de la fonda. Que en el último campamento vieron a alguien alejarse de ti. Pero eso no es verdad, ¿o sí? Sí. No, bueno. Ay, Sulpis, no tengo nada que ocultarte. Ah, bueno. Mira que ya me estabas asustando. Pero hazte de cuenta que un día salí del campo yo solita y recorrí de peña en peña tratando de hacerme un ramito y encontré una flor bien requete hermosísima. Mira, aquí está. Ay, sí está bonita. Sí, y de repente me resbalé. ¡Grité bien fuerte y me caí! ¡Ay, Dios mío! En los brazos de un joven que andaba por ahí. ¿Cómo que en los brazos de un joven? Una niña como tú no puede caer más que en los brazos de su padre. Ay, bueno, pero ¿estás de acuerdo que no me iba a quedar suspendida en el aire a que me recogiera el regimiento? Bueno, sí es cierto. Oye, pero ¿y ese chamaco era...? Muy amable. De eso no tengo duda. Pero su estado, país... Tiroles, partidario, según me dijo después. ¿Cómo que después? O sea que lo volviste a ver. Ay, Sulpis, pues ¿qué otra cosa podía hacer? El pobre muchacho siempre está detrás de mí. En la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre detrás de mis pasos. El pobre muchacho apenas me ve a los ojos cuando me habla. Pobre imbécil. Está bien. Digo, no, está muy mal, Marí, que te estés juntando con el enemigo. Un día de estos, un francotirador puede hacer... Ay, en cuanto a él, te diría que él es incapaz. Él es tan amable, tan dulce, tan cariñoso, tan gentil. ¡Basta! Tú, mi hija, lo defiendes. Se ve que has pasado con armas y maletas al enemigo. ¡Ay, qué dramático! Mira, ya no nos vamos a ver. Hace 2 días, aproximadamente, cuando el regimiento se puso en marcha, nos dijimos adiós. Y no nos veremos nunca más. Genial. Mira que tú puedes ser pretendida por los mejores partidos, Marí. Acuérdate, nada más puedes casarte con uno de nuestro bravo 21. Ese es el compromiso. Sí, yo sé que es el compromiso. Además, podría alejarme de ustedes. Vamos, ni lo pienses. Pero él era tan lindo. Nuestro enemigo. ¡Uy! ¡Que se oye por allá! Son los demás que vienen a buscarnos seguramente. Voy a levantar mi fonda, padre. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien, hija!
Allô, allô, pour fêter le sauveur de notre femme, de notre fille, vivant tous très grands à son libérateur. Très grands à son libérateur. Un tour d'Europe, c'est fête de famille. C'est fête de famille. Jamais, jamais, plutôt briser ma fère. Oh, la phrase, amène vos amis. À la phrase, à la phrase, amène vos amis. Pour que la fête soit complète, viva nous diremos la fois. Notre ronde du régiment. Écoutons les chants du régiment. Tra-la-la-la-la-la-la.
s'est copain avec les règlements. Toi, garçon, hors d'ici. Il est mon prisonnier et je réponds de lui. Moi, je ne réponds pas. Alors suis-le, l'ami. Dès que la personne non doit obéir, non doit obéir. Le tambour sonne vite, il faut courir, il faut courir. Mais s'entendez que francesa y yo soy tirolés. Pero ayer que escuché que su regimiento se ponía en marcha e iba a dejar este país, me puse a pensar que nunca más la iba a ver. Entonces no me pude resistir y corrí detrás de usted y pues aquí estoy. Pues sí, Tonio, pero ¿qué quieres de mí? ¿Realmente qué viniste a hacer aquí? Vine a decirte que te amo, que jamás amaré a nadie como a ti y que me moriría si no te volviera a ver. Oh, come me! Si je vous aime, écoutez, et si je vous m'aime. Voyons, écoutons, et je
Oh,
si potrena so che da sejour ebbe passe de fotre de tuolona amora c'è temme marie c'è sento dire se doli pita più da pedre davi non so che da sejour non so che da sejour si me passe marie e tuolona pur toujour pita per tre davi e che tuolona sono pita que ella tiene y me lo acaba de jurar hace un ratito. Así que no hay vuelta atrás, mi chavo. Lo siento. ¿Pero eso es cierto, Mari? Sí, Tonio. Prometí que me iba a casar con uno de los nuestros. Si no, no me casaré nunca. Pero tenlo por seguro que nunca me voy a casar. Ya lo decidí. Seré libre. Nada de eso, señorita. Usted se casará, pero conmigo, claro. Oye, a usted no le tengo miedo, ¿sabe? Déjame que te diga sinceramente que si tú me amas, él por sí solo no es tu padre. Y si los otros me dan su consentimiento, él estará obligado a hacerse un lado y aceptar. Adiós. Es todo lo que tengo que decir. ¡Ve nada más este mendigo chamaco! ¡Atreverse a retarme a mí cara a cara! ¡A mí! Sulpice Pingó, mejor conocido como el Gruñón. Y no ha sido precisamente por tu amabilidad, ¿eh? En cuanto lo vea otra vez, va a ser arrestado y fusilado inmediatamente. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Eso es un soldado malo! ¡Ese es un soldado malo! ¡Sí, oye, carajo! De un envidioso, de un tirano. Y si todo el regimiento piensa como tú, lo voy a dejar, ¿eh? Al cabo soy libre. ¿Ah, sí? ¡Eso lo veremos! ¡Ah, sí! ¡Lo voy a dejar, ¿eh? Y estoy segura que en el otro regimiento voy a encontrar camaradas más amables que tú. ¡Ay, diablos! ¡Esta mendiga chamaca también! Aquí está el oficial francés en cuestión. Nos va a dejar la ingrata. Feo, pero muy amable. ¿Estás seguro, Hortensio? Solo el uniforme me hace mal a los nervios. Cálmese, cálmese. ¡Uy, todo por culpa de ese mendigo chamaco que no tiene respeto por las personas mayores! Pero en cuanto lo vea, va a ser arrestado y en 24 horas, ¡fusilado! ¡Ay, Dios mío! ¡Cálmese, cálmese! No puede ser cierto. ¿Cómo se atreve? Es la señora marquesa. Quiere hablar con usted. Ah, señora marquesa. Sí, señor capitán. ¡Ah, capitán! Estas gentes fifís luego me hacen subir de rango. Quisiera continuar mi camino. La señora marquesa no hacía más que pasar por ahí. ¡Silencio, las filas! Quisiera regresar a mi castillo. ¿Podría usted protegerme hasta allá? ¿Y a cuánto queda de aquí? No está muy lejos.
Desde esta montaña se pueden ver las torres de Birkenfield. Oh, ¿de Birkenfield? Disculpe, señora, pero ese nombre, ¿cómo dijo que es? Ay, con mi nombre propio, Birkenfield. ¿Qué relación hay entre ese nombre y el Capitán Robert? ¿Capitán Robert? ¿Qué dice? Sí, 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 es un capitán francés. ¿Acaso lo conoció? Mucho, señor. Es decir, no yo, alguien de mi familia. Mi hermana. Ah, ¿y su hermana dónde está? Ya murió. Pero de ese matrimonio con el francés nació un bebé. Ah, sí, una niña. ¿Cómo lo sabe? Una pequeña que el capitán me encomendó antes de morir. Pero el viejo criado a quien le había confiado murió a causa de la guerra. Ella es la única heredera de mi fortuna y mi nombre. Ah, entonces es su sobrina. Que hoy sería baronesa. Perdida, abandonada, muerta la pobrecita. No, 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 señora. Está salvada. Salvada. ¿Qué dice? No puede ser. Ay, señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío, agárrame. Me desmayo. ¡Ay! 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 Dice que usted la conoce, entonces. Perfectamente, señora. ¿Y se encuentra lejos de aquí? No, 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 no. Aquí está, luego, luego, a dos pasos. Señor, lléveme cerca de ella. Tiene pruebas, ¿verdad? Por supuesto, señora. Esta carta que tengo aquí dice que se trata de nuestra Marie. ¿Marie? ¿La llaman Marie? Y dígame, ¿es esta muchacha digna de mi nombre? ¿El nombre de Birkenfield? ¿El nombre de Birkenfield? Sí, sí, sí es. ¿Ha sido educada, entonces? Perfectamente, señora. De eso estoy muy orgulloso. ¿En los valores? Sólidos. Y tiene un tono excelente. Exquisito. ¡A su pinche madre! ¡Esos cabrones! ¡Oh! ¡Ah, mire, aquí está! ¡Ay, su piso! ¡Me haces caras! ¿Qué quieres? Pues que hagamos las paces. Tú sabes que yo no querría abandonarlos. ¡Por Dios! ¿Quién es esta muchacha? ¡La carta, señor! ¡La carta! Ah, aquí está. Bueno, Sulpicio, si me quieres, ¿verdad? Porque me volteas la mirada. ¡No! ¡Ya no te quiero! Pero siempre serás una muy buena niña y nunca nos olvidarás. ¿Olvidarlos? A ustedes, a mis amigos, mi única familia. Ay, tu familia. Ay, María, es que tienes otra familia. Una muy grande, muy rica, muy noble. ¿Cómo? ¿Tengo parientes? Pues, efectivamente, ya leí esta carta y la escribió el Capitán Robert. ¿Qué dice esta señora? Ay, María, es que ella dice... Dice que eres su sobrina. ¿Mi tía? ¿Usted mi tía? ¡Ay, carajo! ¡Ay, qué boquita! ¡Qué educación! Pues bueno, si usted es mi tía, le voy a presentar a mi padre, el regimiento entero. Él es una pequeña muestra. Es muy gentil y muy gruñón, ¿verdad? Luego, luego. Me van a reconocer. Hay que apartarla de estas gentes enseguida. Lo antes posible. Hortensio, trae de inmediato los caballos. Es preciso llevar a mi sobrina al castillo de sus ancestros. Señora Marquesa. ¡Castillo! Y dejar mi fonda. Y a mis amigos. Señorita, es preciso que retome el título y el rango que le corresponden. Ahora va a venir conmigo enseguida. ¿Y abandonar mi regimiento? Yo creo que es imposible, señora. Lo deseo. Y si es preciso, lo ordeno. ¿Y con qué derecho? Con el que su padre me dio sobre usted cuando moría. Léalo usted misma. Mi padre. Señora, mañana nos batiremos en combate. Mañana quizás ya no estaré aquí. Dejo en sus manos a mi hija, que no tiene a nadie más en el mundo que a usted. Ella le pagará obedeciéndole como la más tierna hija, con la bondad con la que usted me trató.
puede algún día ser digna de su familia y hacerle olvidar los errores de su padre. ¿Quién la bendice? Robert. ¡Ay, señora! Ni modo, mija. Ten coraje. Pues sí, iré, pero con todos ustedes, todo el regimiento. ¡Misericordia! ¿Un regimiento? Ven, niña, ven. Esperaremos en esta choza. Nosotros vamos a esperar a que vengan los demás camaradas y a que este viejo vaya por los caballos. Estarás muy joven. ¡Apresúrate, Hortensio! ¡Señora marquesa! Écoutez-moi.
ici, son un peu. Notre fille, qui n'a ses chères, n'est pas pour un ennemi. Non, il faut, on ne l'est pas pris. Il faut, on ne l'est pas pris.
Thank you.
quitter, je vous suis. Impossible, vraiment. Ne t'y pas engage. Marie, Marie. C'est comme un film, Marie, Marie. Yeah.